Nintendo now. Vamos una vez más con un nuevo resumen de lo mejor del Mundial de Riyadh, Arabia Saudí. En este caso, os traigo a levantamiento válido el resumen del 59 femenino, una de esas categorías con poca diferencia entre el top, con muchas levantadoras top, con muchas promesas y con levantadoras que ya son leyenda de la halterofilia mundial. El Mundial nos está dejando una configuración de los grupos particular. De hecho, una de las levantadoras más importantes de los últimos años la teníamos en el grupo C, Kuo Xin Chung. La levantadora de Taipei dejaba su marca en 101 kilos de arrancada tras hacer una buena progresión, 95, 98 y 101, y tras ver a la levantadora de Nigeria, Rafiatu Lawal, hacer 100 kilos en su tercer intento, para asombro de todos, que ha mejorado sus marcas a lo largo de las últimas competiciones de una manera espectacular. Ya en el grupo A, los 100 kilos logrados por Lawal eran igualados por dos levantadoras. Jenny Álvarez, de Colombia, campeona del mundo en Bogotá, se quedaba con su marca en su intento de salida, en este caso 100 kilos, ya que fallaría 103 en el segundo y tercer intento. Y el Ri Nando, la levantadora de Filipinas, también consiguió alzar los 100 kilos en arrancada, que mejorarían en 3 kilos la marca lograda por su compatriota Idilin Díaz en esta misma categoría. Luo Shifang, que ya salía por el peso que hasta ese momento era oro en arrancada, 101 kilos logrados por Kuo en el grupo C, que además fueron su mejor marca de arrancada en el Mundial del año pasado en Bogotá. Un intento de salida que ponía de manifiesto que había mejorado en esta modalidad de levantamiento a estas alturas. Pei Qingyi, que había salido por 98 kilos, pedía 102 para su segundo intento, unos 102 kilos que fallaría por detrás y que se vería obligada a repetir a continuación, ya que en este punto solo quedaban 3 levantadoras en la pomada por la arrancada. Finalmente, 102 kilos con una junta de estabilizar abajo en el tercer intento, un intento que la posicionaba por delante de Kuo Xin Chung en la lucha por la medalla en arrancada, pero con aún posibilidades de no conseguirla. Camila Konotop salía a su primer intento a 103 kilos, unos números que, ojo, mejoraban en un kilo su mejor marca en el Mundial del año pasado, y consiguió levantarlos muy fáciles. Sin duda, Camila Konotop se ha colocado en el top mundial tras sus últimas actuaciones, que con su salida ya superaba al talento emergente chino, Pei Qingyi, y a una de las favoritas como es Kuo Xin Chung. Tras ver a Jenny Álvarez tratar de dejar su marca de arrancada en 103 kilos con dos fallos seguidos, aparecía Luo Shifang a su segundo intento con 104. Espectaculares tanto técnicamente como en solidez. Camila Konotop subía a 106, su mejor marca en arrancada y el actual récord de Europa en arrancada en la categoría 59, fallando su primer intento con este peso, pero consiguiendo levantarlos finalmente para sumarlos en su tercer y último intento, poniéndose temporalmente primera, aventajando en 2 kilos a Luo Shifang y a 4 a Pei Qingyi, que ya no tenía intentos de arrancada. Pero Luo Shifang sí, de hecho pedía 107 kilos para su tercer y último intento, un intento que mejoraba su marca del asiático 2023 en 2 kilos, le otorgaba el oro en arrancada y además aventajaba en 1 kilo a la levantadora ucraniana de cara al dos tiempos y en 5 kilos a su compatriota, una distancia muy difícil de recortar a Luo en el dos tiempos. En el dos tiempos, desde el grupo C, tras su buena actuación en arrancada, la levantadora nigeriana dejaba su marca en 125 kilos de dos tiempos en su segundo intento. Siguió la misma progresión que la levantadora de Taipei, Kuo Xin Chung, 120 en su salida, 125 para su segundo intento y finalmente 130 para su tercer y último intento. El caso es que Kuo sí los levantó, consiguiendo unos buenos números en su total, pero que posiblemente fueran insuficientes para estar en el podio en el total, a la espera de lo que ocurriera en el grupo A. 101 y 130, 231 de total para la campeona olímpica.
En el grupo A, la primera en salir de las tres en cabeza fue Camila Konotop con 126 kilos. A continuación, Pei Qingyi con un kilo más a su primer intento, lo que le otorgaba posición para ver lo que pedía en el dos tiempos la levantadora ucraniana, solventados muy bien por la joven levantadora china. Hidilyn Díaz, que si bien en la arrancada había quedado en el undécimo puesto con 97 kilos, incluso tras su compatriota El Ring Ando, salía al dos tiempos en su tercer intento con 127 kilos. Aventajó a su compatriota finalmente en 2 kilos y sumó un total olímpico muy competitivo, 224 kilos que la dejarían en séptima posición en el total a la campeona olímpica de la categoría 55 en Tokio, con los exactamente mismos números que hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luo Shifang salía con 128, lo que le proporcionarían en este momento 3 kilos de ventaja sobre Konotop y 235 kilos de total, que ya marcaban difícil gesta para sus rivales, y se posicionaba por delante de Kuo, que en este momento era oro en el total. Jenny Álvarez subía las apuestas, 129 kilos para su salida. 129 kilos excelentes para Jenny, que salía a tan solo 4 kilos de su mejor marca internacional, y que sumaban en este punto 229 kilos de total. Camila Konotop era la siguiente, 130 en un intento de dos tiempos, que de ser válido la dejarían temporalmente en primera posición con 236 kilos de total, con un intento más y con las miras puestas en pensar a lo grande. Y fueron válidos, 130 kilos, que además eran récord de Europa en dos tiempos y en el total en este punto. Pei Qingyi, en la réplica con 130 kilos, ya que se contentaba con las medallas dadas las circunstancias, fallando el movimiento, recibiendo muy blandita en el dos tiempos, pero finalmente conseguiría levantarlos en su tercer y último intento de dos tiempos. Segundo intento con ese peso, sumando 232 de total olímpico, superando en un kilo a la levantadora de Taipei, que ya se quedaba sin medalla en el total. Jenny Álvarez saldría a su segundo intento a un kilo de su mejor marca internacional, con 132 kilos, buscando la medalla en el dos tiempos, pero igualando el total olímpico de la levantadora china Pei Qingyi, por lo que con 132 no optaba a medalla en el total con este peso. Falló su segundo intento por decisión de los jueces y su tercer intento al no conseguir fijar el peso sobre la cabeza, ambos con 132, quedándose sin opciones a medalla y con 229 de total olímpico, que la colocaron en quinta posición en el mundial. Y ya con solo dos levantadoras en la pomada, aparecía Luo Shifang a su segundo intento, que se iba a ir a los 133, que los cargó muy bien y ejecutó el jerk de manera excepcional, y además obligando a Camila Konotop a irse a unos números muy por encima de lo que había conseguido en competiciones anteriores si quería el oro en el total, por lo que la levantadora ucraniana se tuvo que ir a los 135 kilos para tratar de superar a la levantadora china, 5 kilos por encima del récord de Europa que ella misma acababa de realizar minutos antes, pero que finalmente no consiguió realizar el jerk tras un ajuste espectacular en la cargada. Finalmente 106 y 130, 236 kilos de total, subcampeona del mundo. Finalmente, y ya como campeona del mundo, Luo Shifang, 136 kilazos para su tercer y último intento, a tan solo 4 kilos del récord del mundo que de momento tiene Kuo Shin-chun. Levantándolo de una manera de nuevo excepcional y dando un golpe sobre la mesa tanto en China como en el resto del mundo, consolidándose como la mejor levantadora de la categoría 59 de la actualidad. Déjame en los comentarios tu opinión sobre la competitividad de esta categoría de cara a los Juegos de París tras lo visto en el Mundial. Recuerda dejarme un buen like y suscribirte si no lo has hecho aún, que se vienen muchos vídeos del Mundial 2023, recordemos, clasificatorio, obligatorio, para los Juegos de París. Un saludo, nos vemos a la próxima.